Hola, ¿qué tal amigos de la costura? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a explicar cómo puedes hacer la bolsa invisible o bolsa de costado que llevan muchas prendas. Es esta bolsa que va en las costuras, principalmente de los costados, de los pantalones, de los pants deportivos, de los shorts o también de algunas prendas como faldas y vestidos, pantalones de vestir y bueno, muchísimas cosas que llevan esta bolsa. Así que vamos a aprender cómo podemos cortar lo necesario para poder hacerla y también la confección. Lo primero es que debes de definir el espacio donde va a quedar la abertura de la bolsa. En este caso, este es una imitación de un short o una bermuda. Entonces yo, por ejemplo, aquí le bajo lo que va a llevar del elástico. Y bueno, de donde llega el elástico todavía bajo unos 5 centímetros, porque no debe de quedar pegada a esta parte, es para que no haya problema, ¿verdad? A la hora de meterla y a la hora de coserla, sobre todo. Las bolsas para adulto van a medir el espacio de abertura 16 centímetros. En todas las tallas de adulto miden 16. En niños pueden llegar a medir 14 hasta 12 centímetros, hasta 10 en niños muy pequeños, aunque conviene hacer las bolsas un poco amplias. De esta manera puede entrar muy bien la mano. Entonces marco y lo que voy a hacer es marcarlo con un pequeño corte, más o menos de medio centímetro hacia adentro. Esto es para que lo podamos coser, aunque después vamos a definir bien ese corte. Vamos a necesitar también nuestro fondo de las bolsas. Las que te voy a enseñar a hacer ahorita son sin vistas, considerando que le pondrías la misma tela dentro o una tela contrastante como lo estoy haciendo yo. Aunque esto también es que con el objetivo de que tú puedas ver esos contrastes y ver cómo se aplican estas bolsas. Aquí entonces vamos a darle forma primero a esto. Y lo primero que vamos a hacer es cortar un rectángulo de 18 centímetros para esta talla grande por 30. Si le va reduciendo 2 en las aberturas, va reduciendo lo mismo en niños. Entonces este rectángulo de 18 por 30 es doble. Y esto nos va a servir solamente para una sola bolsa. Recuerda que debes de cortar otro igual, pues para el otro lado. Entonces, voy a dejar aquí arriba 2 centímetros para margen de costura. Y de ahí voy a marcar los 16 centímetros que deben de ser iguales que aquí, ¿verdad? Que la abertura de la bolsa. Igualmente, entonces marco la abertura de la bolsa haciendo unos cortes para que coincidan. Ya que definimos aquí la abertura, a esto le debemos de dar forma, aunque claro, podríamos dejar un rectángulo, pero a veces con el uso, pues esta parte se va a perder, se va a doblar y se va a colgar, haciendo que se vea fea. Entonces le vamos a dar forma y vamos a eliminar precisamente esta esquina, porque la mano entra así, no hay necesidad de tener esta parte. Además, esto por dentro, si no lleva forro, la prenda la va a hacer ver más estética y te va a facilitar la costura. Entonces marco aquí donde va a ir la forma y recorto. De esta manera. Ahora en esta parte también para que no te cueste trabajo alinearlo con la costura, vamos a meternos 2 centímetros aquí de ancho. Y de donde llegó la abertura de la bolsa bajamos 2 también. Aquí solo vamos a redondear para que no cueste trabajo. Y vamos a redondear también estas partes. Que igual, bueno, pues puede redondear con la regla si tú lo crees necesario. Yo, por ejemplo, lo hice manual, pero vamos a ver, mira, con la regla también podríamos marcar. Y vamos a recortar entonces 2 centímetros abajo de donde está la abertura de la bolsa. Vamos a recortar metiéndonos 2. Esto es la parte de abajo, recuerda. Y redondeamos. Esto es para que también en las esquinas pues no quede guardado ningún tipo de suciedad o pelusa que se forma después del uso. Entonces, ya nos quedó la forma del bolsillo. Este será el bolsillo. Y digamos que esto va a ir por acá adentro. Ahorita lo vamos a presentar por fuera para que tú te des una idea de cómo va a quedar. Vamos a la costura. Aquí es importante que identifiquemos cuál es el delantero y cuál es la parte de atrás. En este caso, bueno, pues yo porque tengo las piezas iguales, pero tú seguramente en la prenda que hagas, pues vas a identificar claramente el delantero. Entonces, vamos a coser primero el delantero
que es hacia donde deben de quedar las bolsas en todos los casos. Y vamos a escoger la bolsa, la pieza que va hacia el delantero o la que va arriba. Aquí yo tengo el derecho de la bolsa adentro y el derecho de la pieza hacia arriba. Entonces voy a hacerlos coincidir derecho con derecho. Derecho de la bolsa con derecho de la pieza. Y esto, bueno, en realidad va a quedar por dentro, ¿verdad? Diríamos que iría así. Aquí la bolsa y aquí el frente, ¿verdad? De la prenda. Pero lo vamos a acomodar, como te dije, para que podamos hacer la costura. Algo importante es que hagamos coincidir los cortes de la abertura para que nuestras costuras nos queden bien y la abertura quede de la medida que decidimos hacerla. Entonces acomodamos esto, te puedes auxiliar de algunos alfileres aquí para que esto no se mueva, especialmente cuando son telas lisas. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es coser aquí toda esta parte. Vamos a coser dependiendo lo que hayas dejado de costura en el costado. Si dejaste 1.5, cosemos a 1.5, que es lo que yo voy a usar en esta ocasión. De la orilla 1.5, desde donde está el corte hasta donde está el otro corte, solamente en recto. Y así es como debe de quedar nuestra costura. Igualmente por atrás, aquí se alcanza a ver mejor. Entonces voy a cortar ahora los mismos cortes que hice, pero ahora sí los voy a llegar hasta donde quede la costura. Hace ratito solo fue para marcar, ahorita voy a cortar hasta donde llega la costura, justo al ras. Y lo que vamos a hacer ahora es voltearlo de esta manera. Aquí lo que puedes hacer es una costura de carga para que esto no se vea en caso de que estés poniendo un forro de otro color y que no quieres que se vea, como yo lo estoy haciendo. Entonces aquí lo que hacemos es voltear estas pestañitas, que es el margen de costura, y cosemos. Vamos a coser una costura de 1/8, que es una costura de carga, nada más para que la costura no se mueva y nos quede bien definido este borde. Y nada más cosemos igual desde donde está la marca del corte hasta el otro lado, en el mismo punto. Y nos queda de esta manera. Entonces aquí ya podemos voltear y acomodar bien la bolsa, que va a quedar así. Esta va a ser la vista. Como tú puedes dar cuenta, pues no se ve nada, al contrario, se acomoda bien. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Ahora vamos a poner la otra pieza de la bolsa haciendo coincidir todo, en este caso pues derecho de la bolsa con derecho de la bolsa, ¿verdad? Para que coincidan, sobre todo pues la forma te va a ayudar a saber que está coincidiendo. Entonces vamos a voltear nuestra bolsa y te vas a dar cuenta que aquí queda listo el margen, que ahorita lo vamos a coser, ¿verdad? Ya que unamos el costado. Vamos a descubrir aquí la bolsa y por este lado donde quedó la primera que cosimos, vamos a coser justo al ras de donde está el corte, vamos a coser ahí, vamos a coser todo el contorno hasta llegar abajo y subimos hasta llegar otra vez aquí. Es una costura completa, entonces nos va a ayudar a cerrar la bolsa. Aquí es importante que llegues justo al ras de donde está tu costura, la otra, la que hicimos hace un momento, que fue la costura para unir el forro de la bolsa de esta manera. Mira, queda ahí, ¿verdad? A un ladito la costura.
De esta manera, pues asegurarás que se vea bien y que la bolsa no tenga ninguna abertura por dentro. Una vez que ya la tenemos cerrada la bolsa, vamos a coserle la over o el zigzag para darle el acabado correcto aquí. Lo vamos a coser igual en un solo paso. Una vez que ya quedó con la costura para que no se deshilache, ya quedó lista la bolsa, vamos a doblarla acomodándola por el derecho, como se vería ya puesta, ¿verdad? Aquí sacamos las pestañitas de las dos piezas y para que se nos facilite la costura en el costado, vamos a coser aquí. A fijar estas orillas, estos bordes solamente para que ahorita no se mueva la costura o no se mueva ninguna pieza a la hora de pasarle la costura del costado. Así es que solamente cosemos un poco para sujetar estas pestañitas de costura y que no queden volteadas. Entonces solamente fue para eso, ¿verdad? Para sujetar pues esta parte de aquí de las costuras. Ahora lo que vamos a hacer es poner la otra parte de la prenda, en este caso pues este short, lo vamos a poner contra. Y lo que vamos a hacer ahora es igualmente pues hacemos coincidir los cortes que tiene. Nada más para que no se nos mueva. Y lo que vamos a hacer es coser al margen de costura que hayamos dejado. Aquí es importante que cosamos justo al ras de donde llega la bolsa, ¿verdad? Justo al ras nos vamos a ir. Entonces vamos a empezar con esta costura. Aquí como un tip para que no vayas a cerrar la bolsa al coser el borde de la que ya está armada. O de la parte que está armada, lo que voy a hacer es jalar un poco ese borde precisamente, ya cuando hayamos pasado la primera orilla. Y bueno, pues seguimos cosiendo nuestro margen de costura que tenemos. Cosiendo exactamente al ras de donde llega la pieza. Y hasta donde lleguemos, ¿verdad? Si es un short, pues hasta abajo, hasta más abajo, si es un pants. Y bueno, pues ya quedó lista. Y aquí pues ya quedó pegada la bolsa. Es importante, como te decía, que quede justo al ras, sin coser de más tampoco, para que no cerremos la bolsa, pero que nos quede justo donde empieza la costura. Entonces aquí pues es cuestión solamente de acomodar en telas planas o en telas más formales, planchamos el borde. Pero mira, aquí en esta tela pues se acomoda todo perfecto. Como puedes darte cuenta queda muy bien. En caso necesario y depende de los acabados que le estés dando a tu prenda, puedes abrir costuras por acá abajo, ¿verdad? Por adentro. Si no, puedes hacer una costura cerrada que irá recargada hacia la parte de atrás. Aquí lo vemos. Puede ir costura cerrada. O puede ir costura abierta. Entonces, pues ya quedó lista la bolsa. Aquí nada más acomodamos todas las piezas. Y mira, pues ahí quedó listo nuestro bolsillo. Que pues estamos probando que quedó maravilloso. Vamos a verlo por el lado de atrás. Y mira, pues así es como queda listo. Ya terminado en la prenda. Aquí pues hay que darle acabados, como pasarle la over, igualmente, como te explico, puede ser cerrado o abierto, ¿verdad? Como tú desees. Como puedes darte cuenta, pues es un bolsillo muy fácil de hacer, que queda perfecto y que pues no se percibe mucho. Si doblamos nuestra prenda en el costado, pues no se ve.
Y bueno, pues ahí queda perfecto, ¿verdad? Este bolsillo, pues que ya aprendimos a hacer con esta técnica. Quiero mostrarte este vestido que hice hace algún tiempo, que también tiene este tipo de bolsillo. Es un vestido con tablones, ¿verdad? Aquí en la falda le hicimos esta bolsa o este bolsillo de la misma forma. Aquí lo puedes ver, que pues igual no se percibe, se ve como una costura, si lo acomodas bien y si le planchas bien. Y entonces pues ahí queda invisible a este tipo de prendas que puedes aplicar pues como te digo en muchas otras. Y bueno amigos de la costura pues espero que les haya gustado este video. Si así fue, regálame un like. Recuerda si no lo has hecho suscríbete en el botoncito rojo de aquí que dice suscribirse y no olvides activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.